Hay otra cara de esta macabra acción de las disidencias de las FARC, es la de un soldado secuestrado por ese grupo armado ilegal de quien se conoció una prueba de supervivencia en las últimas horas. Localizamos a su familia en Bucaramanga. Nixon Uribe, ¿qué se sabe del hombre secuestrado? Mónica y televidentes, muy buenas tardes. El soldado profesional Jesús Albeiro Acosta viajó a Arauca el pasado 1 de marzo a encontrarse con su novia. El 4 de marzo perdió todo contacto con sus familiares. Según testigos, tres hombres pertenecientes a disidencias de las FARC que delinquen en esta zona lo interceptaron y lo trasladaron hasta una zona boscosa en límites con Venezuela. John Antonio Ricaute. Con cadenas y un candado amarrados al cuello, el soldado profesional Jesús Alberto Acosta, de 35 años de edad, confirmó que se encuentra secuestrado por disidencias de las FARC. Desde algún lugar de las montañas de Colombia, quiero mandarle un saludo a toda mi familia, decirles que me encuentro bien, que los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto. El video, grabado al parecer en una zona selvática en la frontera con Venezuela, llegó a manos de su familia en Bucaramanga, la cual no tenía noticias del militar desde el pasado 4 de marzo. Me dio durísimo ver a mi hijo así como si fuera peor que un animalito. Encadenado. De todo corazón, que le respeten la vida como lo han venido haciendo hasta el momento. La víctima, con 17 años de servicio en el ejército, viajó a Arauquita a visitar a su novia, aprovechando vacaciones, y fue interceptado por desconocidos que serían miembros del 10º Frente de las Disidencias de las FARC. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del 10º Frente de las FARC. Desde entonces me encuentro en poder de ellos. Familiares piden que no se opte por un rescate militar. Es un peligro que de pronto en algún enfrentamiento el ejército con la guerrilla, con la gente que lo tenga. Al conocerse la prueba de supervivencia, la Defensoría del Pueblo, a través de Twitter, hizo un llamado al grupo ilegal que retiene al soldado. Insistimos en que se debe dar un trato humanitario a los retenidos y reiteramos nuestra disposición para facilitar su liberación. Jesús Acosta hace un año habría trabajado en un batallón de Arauca, por lo que su familia presume que sus secuestradores ya lo tenían identificado. Los familiares también pidieron a las autoridades que se investigue un supuesto vínculo entre la compañera sentimental del militar y asimismo con el grupo armado que lo tiene secuestrado. Esta es la información que registramos hasta ahora desde la capital santandereana. Nixon Uribe, Noticias Caracol.